Hola, Yami. ¿Cómo estás? Qué lindo look. Ay, bueno, estás gracias, hermosa, gracias. Toda combinada. Sí. ¿Lo elegiste vos o alguien te ayudó? Estuve un montón. Tratando de combinar. Probándose todo. Un pasito más adelante. ¿Cuántas veces te cambiaste, la verdad? Varias, como 20. No, sí, le decía a mi mamá. Mamá, ¿qué me pongo? ¿Las zapatillas estas o las negras? Esta, o la pollera, el pantalón. La camisa esta, no sé si me la... Y me dice, no, pero si te la compraste, sí. Bueno. No, pero estás muy bien combinada. A mí me cuesta vestirme también si no me ayudan. Es muy como romántico. Sí, ¿qué vas a cantar? Kimbara de Celia Cruz. Me dijeron la producción que vos ya estuviste acá en Quiero Música. Sí. ¿En otro reality? Sí. ¿En cuál? En uno de baile. ¿Sos bailarina también? Sí, soy bailarina. Ah, sos re completa entonces. ¿Y cuál es tu sueño? ¿Te gustaría dedicarte al canto, algo que tenga que ver con todo, con el baile, la actuación? Sí, con todo. Un referente, decime, a ver qué tengas, como quién. Beyoncé, Cristina Aguilera, Ah, apuntás re alto. Me tiró una internacional. Pensé que me iba a decir una actriz acá que haga comedia musical. Me encanta. Bueno, ¿estás lista? Sí, estoy lista. Todo tuyo el escenario. Entonces canta Yami en Casting Dale. Móvil, Los Elegidos. Esa no es. Era el rap. Ahora es la onda del reggaetón. ¿Cómo se llama? Por si la están buscando. Kimbara. Kimbara, ¿la tienen por ahí? Kimbara, artista ya me conecté. Reprolija. ¿Está o no está? Está. Ahí está, muy bien. Adelante. Kim barak barak makim bamban, Kim barak barak makim bamban, Kim barak barak makim bamban, Kim barak barak makim bamban. Mama. Terminó con todo, mucha actitud. Felicitaciones, Yami. Es el momento de la evolución. Vamos a escuchar a Rochi. Yami, alta actitud, me encanta eso. Suma mucho. No, pero no se nota. La verdad que aparte canalizaste mucho los nervios a través del baile y eso se notó. Y estuvo bueno. Es un tema re distinto a los que estamos acostumbrados a escuchar, así que eso está bueno también. Por eso lo elegí también. Sí. Tiene como una polenta distinta, tiene como una cosa de mucha fuerza, de raíz, que está buenísimo, vos lo transmitís, esa seguridad para plantarte en el escenario. Para el próximo tema, si hay para escucharte, digo, me gustaría algo que se luzca más tu voz todavía, porque Dale. Eso está buenísimo, pero es más como de arengue y más, tal vez quiero escucharte más cantar a vos. Perfecto. Pero la verdad que te felicito porque me encantó tu actitud, bueno, tu onda, tu alegría y tu fuerza, transmite mucho. Muchas gracias. Te felicito. Muy bien, felicitaciones. Chule. Bueno, me encantó tu actitud, sí, que te subiste y dijiste, me voy a comer el escenario, voy a bailar para todos lados. Los grititos que son jugados, porque hay que animarse a hacer eso en vivo, nos mirabas a nosotras. Me parece que tenés algo que decís, bueno, es artista, le gusta estar, mirarte, cantar, moverse. Y me pareció que, sí, que me gustaría escuchar más tu voz, porque me parece que tenés una muy buena voz, que es como grave, potente, que tiene mucha fuerza, que está buenísimo esto, pero te podés parar y cantar algo por ahí más lento o algo que te lucís mucho más. Y también quedamos así con la misma impresión de decir,
wow, pero me encantó, como que tenés muchísimas virtudes y muchas cosas a favor. Muchas gracias. Creo gracias. Que estábamos todos sonriendo atrás de cámara también, porque también fue muy como, alegre. Sí, quería transmitir eso también. Bueno, sí. Gracias. En un ratito escuchamos el resultado. Dale, me esperas por ahí. Gracias a vos por venir.